Wow, ¿qué es esta cama? No puedo creer que tiene esta cama el viejo. ¿Qué haces? ¿Eh? Mirá, no sé por qué me acuerdo de este libro. ¿Lo leíste? Léelo. Bien pedo. Dale, léelo. Sí, toma. ¿A qué hora? Tenés tareas, ¿lo lees? Y después me lo contás. Ni en pedo. Sí, me decís si te gustó o no y por qué. Me estás hinchando las pelotas, ¿eh? ¿Te tocó? No lo voy a hacer. Te aviso. En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Sí lo vas a hacer. No. Sí. Un chico desapareció después de un balón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló a un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre... trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza. Gritó, atravesó corriendo el zaguán, los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Crees que siga? ¿Acaso este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en el que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa.